En los locales de ocio nocturno ya no se habla de recuperación, sino de supervivencia. Esta última medida de cara a la Navidad, la limitación del horario hasta la 1 de la mañana, ha sido el jaque mate para muchos negocios. Sí, hay unos 4 o 5 locales ya de ocio nocturno que no pueden solventar la situación. Iban al límite con las restricciones, con esta nueva restricción ya han tenido que, ha sido la excusa perfecta para cerrar. Las grandes salas, las que tienen pista de baile y están más alejadas del centro de la ciudad, han sido las más perjudicadas. Ahora se enfrentan a la devolución del dinero de entradas y la cancelación total del evento. Al menos estadísticamente han sido unos 60.000 euros de devolución. Han tomado la decisión de hacer un cierre, devolver la entrada con sus condiciones y demás. Otros locales sí han podido adaptar su actividad a contrarreloj. Los que son más céntricos e intentan sacarle partido al conocido tardeo murciano. Bueno, al fin y al cabo estamos funcionando, pero es verdad que si antes teníamos dos momentos de trabajo en el día, que era la noche y la tarde, por allá nos quedamos con la tarde. Cada nueva restricción conlleva pérdidas para este sector. No hacemos venta, no, es imposible hacer una venta para tener beneficios, solamente sería para pagar. Que lucha todos los días sin obtener beneficios para mantener sus puertas abiertas.